este nuevo ciclo de talleres. Este es el taller de Jarana Tercera. Y pues vamos a comenzar con nuestro primer son. Es el son del Sikisiri. Entonces, bueno, para esta primera sesión vamos a ver un pedazo de un video del señor Bonifacio Temich. Vamos a ver tres golpes, tres mánicos distintos, un mismo floreo. Y ahorita vamos a ver lo que quiere decir eso. Entonces, pues bueno, vamos a ver al señor Bonifacio Temich haciendo lo suyo. Ahí está él haciendo lo suyo, lo sabe hacer muy bien. Y pues bueno, los tres mánicos que vamos a abordar en esta primera sesión son fueron registrados a este señor, a este personaje de la música que vive en el municipio de San Andrés Tuxtla, en una comunidad que se llama Texcaltita, una comunidad que está ahí muy cerquita de San Andrés, rumbo a Santiago. Y pues bueno, es uno de los referentes para este instrumento, la jarana tercera, uno de los referentes importantes. Entonces vamos a ver un primer mánico sencillo. Fíjate muy bien en la imagen que voy a compartir. Puedes, si una idea, ¿no? Si quieres poner el video en pantalla completa, detenerlo y tomar una captura para que puedas tener este material gráfico y puedas estar estudiando con él. Y bueno, ahorita vamos a verlo mientras tocamos. Bueno, primero lo vamos a cantar, a solfear, hacer el solfeo rítmico y luego vamos a escucharlo en la jarana. Entonces, aquí está el primer mánico que vamos a estudiar el día de hoy. Dice ta traqueta, ta traqueta, ta traqueta, ta traqueta. ¿Sí? Son dos sintagmas, como puedes ver. Y bueno, en la parte de en medio, la partitura que está en medio es la melodía que va a ser nuestro floreo, ¿no? Está aquí la nota y dice si, 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 re, 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 si, 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 do, 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 si, 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 re, 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 re. Bien, esa es la melodía que va llevando el floreo. Y bueno, en la parte de abajo puedes ver una tablatura cambiando las digitaciones, ¿sí? Ahí puedes, se ve a la mitad del sintagma, justo a la mitad hay una línea punteada y ahí es donde van cambiando. O sea, el golpe que está ahí es en donde corresponde al cambio, ¿no?, de digitación. Entonces, la tablatura nos dice en qué cuerda y en qué traste debemos pisar, ¿no? Las líneas son las cuerdas, las contamos de abajo para arriba. Primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Bueno, órdenes más bien, porque son cuerdas dobles. Cada par de cuerdas es un orden. Entonces, en el orden número 3... traste 1, ahorita vamos a ver los dedos, y en el orden número 4, traste 2. ¿Sí? A ver, para que puedas ver con qué dedos estoy pisando. Ok.
Entonces vamos a ver, ya habíamos cantado el mánico, que es tra. El tra es como yo en las sesiones anteriores te hablaba de un abanico de peine, ¿no? Que era de hecho lo dibujábamos como un peine. Ahora pues ya tiene más forma de esta forma de flecha zigzagueada que puedes ver ahí. Eso es, pues hay que pasar rápido los dedos firmes. Y sí, para que se escuche un poco arpegiado, ¿no? Las notas, pero rápido. Entonces, ok, tenemos esa primera digitación. La siguiente, T de tónica, va a ser en el segundo orden, tercer traste. Esto lo hacemos así por ya verás razones, pero agarrar fuerza en este dedo pequeño. Y la siguiente que puedes ver ahí, T6, vemos que hay 0, 0, 0 y 0. Eso quiere decir que dejamos suelta la digitación. Y finalmente tenemos la dominante con séptima. Y volvemos al principio. Y okay, ahorita vamos a hacerlo. Empezamos aquí en nuestra D9. Que puedas ver el golpe de la mano también. Floreo lo vamos a hacer. Entonces, bueno, a ver, vamos a ver primero a solfear el ritmo. Taqueta, queta, ta, traqueta, taqueta, queta, ta, traqueta. ¿Sí? Aquí, bueno, para las personas que ya están familiarizadas con nuestro sistema, ya sabrán que el ta es golpe hacia abajo, que golpe hacia arriba. En este caso tenemos una nueva sílaba que es tra, ni tan nueva, ya habíamos hecho esto, pero bueno, creo que no lo nombrábamos así, que es este abanico que ya mencioné. Entonces, ok, entonces, a ver una vez más, taqueta, queta, ta, traqueta, taqueta, queta, ta, traqueta, ok. Entonces fíjate bien, analiza bien la figura, fíjate cuántas negras hay, en dónde, cuántas corcheas. Y vamos a ver, vamos a hacer la melodía. Sí, 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 re, 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 sí, 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 do, 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 sí, 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 re, 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 re. Y bueno, las digitaciones van a ser iguales. Vamos a empezar con nuestra dominante 9. Okay.
para que lo puedas ver en el... Bueno, vamos a ver un tercer manico. Aquí sí ya vamos a tener un floreo un poco diferente, muy sencillo también. Entonces, bueno, aquí ¿por qué el floreo anterior lo estamos iniciando en esta dominante 9? Es porque ahí es donde entra la melodía de la voz y del violín. Aquí lo vamos a empezar desde la tónica, este floreo, pero bueno, a saber de qué. En este, digamos, segundo D7 que puedes ver aquí, en la tablatura, ahí es donde estaría entrando la voz. Bien, entonces, viendo cómo solfearíamos este mánico. Tra, 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 traqueta. Ta traqueta, taqueta, queta, ta ta tra tra traqueta, ta taqueta, taqueta, queta, ta. ¿Sí? Entonces, y bueno, la melodía de este floreo, que vamos a empezar en tónica. Do, re. Entonces, pues vamos a ver a tocarlo. Ahí te va. Estudia estos mánicos y bueno, practícalo leyéndolo y cantándolo, ¿no? Para que se te quede muy bien. Y nos vemos a la próxima. Échale muchas ganas. En el próximo, la próxima sesión, veremos este mismo son, pero en tono menor.